Hermosa esta palabra que el Señor nos da a través de la lectura del libro de Proverbios, donde encontramos una serie de promesas para todos aquellos que le son fieles a Dios, que andan en caminos rectos delante de Dios. Pero el Señor aquí nos da una palabra que nos hace entender que las personas cosechan aquello que siembran. Por eso el Señor habla acerca de caminar en integridad. La integridad es una de las cosas que más escasean en este tiempo. Muchas de las personas que hoy se levantan, se están levantando y siendo formados sin la integridad. Muchas personas están vendiendo su integridad al mejor postor humanamente hablando, al mejor postor económicamente hablando, porque realmente Dios paga mejor que cualquiera otro postor. De manera que el que pervierte sus caminos, dice el versículo 9, será quebrantado, será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Esto es sumamente importante porque se aplica muy bien a lo que hoy en día pudiera estar pasando. La iglesia del Señor no está ajena ni escapa a lo que el Espíritu Santo está haciendo. En este tiempo, el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, aunque mucha gente no lo puede advertir. Así como mucha gente le pasa como Adán, que aunque murió espiritualmente, pensó, bueno, comí y no me pasó nada. Y mucha gente le pasa como Ananías y Zafira, que dice la Escritura que trataron de engañar a los siervos de Dios. Y Pedro dio unas pautas sumamente interesantes. Porque Pedro con su accionar estaba marcando junto con el Espíritu Santo cómo habría de ser esta época, esta era del Espíritu. Esta era en que el Espíritu Santo está gobernando la iglesia. Y dice la Escritura que cuando Pedro dice lleno del Espíritu Santo, muy importante esto, Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo a este varón, Ananías, le dijo, oh, tú no has mentido a los hombres, sino que has mentido al Espíritu Santo. Y eso es importante que hoy en día nuestras iglesias, nuestros líderes, nuestros hermanos, los que creen en Cristo Jesús, los que le siguen, los que le aman de todo corazón, entiendan que las cosas que hacemos no la hacemos para agradar al hombre, ni para también ofender al hombre, sino que la hacemos al Espíritu Santo de Dios. Y entonces Pedro le dijo, por tanto, tú vas a tener un castigo. Y dice que murió inmediatamente aquel hombre. Y luego también él sentenció a aquella mujer, igual que a su marido, y también fue muerta y la llevaron a enterrar. Porque es lamentable que cuando la gente pervierte sus caminos, es quebrantada. Porque el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Pero mucha gente piensa que el castigo o la corrección muchas veces ocurrirá al estilo la televisión, al estilo Hollywood, que caerá un rayo, que se abrirá la tierra, que se los tragará vivos, aunque pudiera pasar eso también. Pero hoy en día hay mucha gente, como dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas, que muchos están muertos en las congregaciones porque han comido la cena del Señor indignamente. Y están muertos en vida. Y una de las cosas más difíciles es
estar muerto en vida. Tener nombre de que vive, como dice Apocalipsis, pero estar muerto. Creerse rico y poderoso. Sin embargo, delante de Dios, vestir harapos. Más vale, o quizás cualquiera preferiría, morir inmediatamente que vivir una vida desgraciada, una vida desprovista del favor y la misericordia de Dios. Que no nos pase a nosotros como les pasó a Ananías y Safira, porque pervertieron su integridad, porque el que pervierte sus caminos será quebrantado. Confundieron la iglesia de Cristo con un club social. La experiencia de nacer de nuevo jamás fue real. Acudían al culto a diario, compartían con el pueblo de Dios, pero nunca sintieron el gozo de la salvación. Disfrutaron de las bendiciones que Dios proveyó. Cuando muchos donaban sus bienes sin vacilación y queriendo brillar entre ellos, propusieron vender su heredad, simulando entregarlo todo y no era verdad. Confundieron la iglesia de Cristo con un club social y pensaron que de los hermanos se iban a burlar y hablaron mentira en el